un tema con otro, porque es así la realidad. Y volvió al fútbol, ¿eh? Apático. Arranca, arranca. Apático. Vamos, arranca. Apático. ¿Por qué apático? Y porque después del Mundial nos va a costar un poquitito meternos de nuevo, entusiasmarnos. Pero volvió. Y apático además porque desde la AFA hacen todo lo posible para que digas de qué sirven las reglas, para qué están las reglas. Va de la mano de tantas críticas que le hacemos a la justicia. Bueno, también se incluye dentro de la AFA. Amnistía para todo, dale que va. A pedido de Boca. Y no sabes cómo están los muchachos de Tucumán. A ver, Rosario Central. Rosario Central y Argentinos serán los primeros en mover la pelota hoy a las 7:15 de la tarde en Arroyito. Bueno. Después. Sí, decilo. Defensa y Justicia recibirán a Huracán en Florencio Varela a las 21:30. Bueno, ¿y cuándo juega el campeón? Todos querían que digas. ¿Cuándo juega el campeón? ¿Cuándo juega Boquita? Bueno, Boquita. Con salvo Benedetto, que ya era, si lo habilitaban a Benedetto, ya era obsceno, ¿no? Bueno, ya es obsceno igual, pero era más obsceno todavía. E irá prácticamente con todos los titulares, gracias al amigo Chiquitapia. ¿Pero contra quién juega Boca? Contra Atlética Tucumán, a las 21:30. Pero antes juega la Academia. Ahí está, mira, ahí está el fixture. Lo cierto es que Racing enfrenta al Belgrano en Avellaneda, el sábado San Lorenzo Arsenal en el Bajo Flores. Sigue allí la grilla. Independiente viajará a Córdoba para medirse con Talleres. Y River jugará en Santiago del Estero la placa anterior, contra Central Córdoba. Veíamos a River que va a tener 8.000 hinchas de River presentes en el estadio, en el Madre de Ciudades, que pasaron toda la noche. Son los neutrales, ¿no? Otro disparate, ¿no?, de nuestro fútbol. Si vas a abrir la... No puede haber visitantes, pero de esta manera es una situación que queda un poquito a manos de cada distrito. Ya estamos en el lunes, con los últimos partidos, con Barraca Central, hablando de Chiqui, frente a Godoy Cruz y los últimos dos partidos. Banfield contra Unión y Vélez versus Gimnasia. Lindo el día lunes, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Vuelve a pleno el fútbol, a pleno. Ahora ¿tanto? Ahora sí estamos todos con el fútbol. Claro. Y vuelve el ascenso también en unos días.